Y por fin, después de siglos. Sean bienvenidos a la parte 15, señoras y señores. Sí, la parte 15 de el juego más pacifista de la historia, porque no se le puede hacer nada ni una puta piedra, porque si no eres un genocida de mierda, llamado Undertale. Sí, señoras y señores, por fin vamos a jugar de nuevo Undertale después de bastante tiempo de... Creo que una semana sin haber jugado Undertale. Por fin vamos a jugar en este día de Halloween, este día del terror y miedo. El mejor día para mí del año es Halloween. De hecho, debo admitirlo. A mí, vamos primero a ponerme acá para así poder hablar mejor. El mejor día para mí del año, el mejor día festivo para mí siempre ha sido el Halloween. Amo el Halloween, lo amo con todo el corazón y el alma. Así que estoy muy feliz de poder tener un fin de semana largo y que sea Halloween y después irme a la tienda a comprar dulces y comerme los dulces mientras los niños me quieren pedir dulces. muy bien. Ahora que terminé mi emoción, muy bien. ¿En qué nos quedamos en la parte anterior? ¿En qué nos quedamos en la parte 14 de Undertale? Bueno, primero que nada lo jugamos hace más de una semana, así que no me acuerdo de mucho. Entre comillas, porque me acuerdo de algo. Lo que hicimos en la parte anterior fue como hacer todo lo pendiente, digamos, hacernos amigos de Papyrus yendo a la cita, haciéndonos amigos de Undyne. Bueno, ya somos amigos de San. Tenemos que hacernos amigos como de todos los monstruos. Hice todos los pasos a seguir para sacar la ruta pacifista verdadera, ¿no? La ruta que donde todos los monstruos te quieren, te aman y te adoran. Pasa el siguiente asunto. Lo que pasa es que no voy a poder sacar la ruta como verdadera, la ruta pacifista verdadera. ¿Por qué? Porque en el punto 9, que es el único punto que me falta, porque el otro 3 puntos de los 12 puntos que es para sacar la ruta verdadera, van como de la mano, ¿no? El punto 9 no lo puedo hacer, porque lo voy a leer. Voy a leer el punto 9 para que vean lo que hay que hacer. Bueno, en el punto 8 decía, después de eso, marcha atrás al núcleo hacia el MTT Resort, donde has entrado al núcleo. Ya, se supone que ahí es donde teníamos que vencer a Metatron X, que ya lo vencimos, de hecho no lo matamos, sino que él mismo se autodestruyó, entre comillas. Ya, dice el punto 9. A lo largo del puente que conecta el complejo al núcleo, Undyne te llamará pidiendo entregar una carta para ella, ¿ok? Dice que va a estar esperándote fuera de la casa de Papyrus, donde te dará una carta que mencionó anteriormente. Nota. Este evento solo ocurrirá si se ha completado una ruta neutral con anterioridad. Yo no he completado nada, o sea, no he sacado ningún final. Aunque todavía se puede completar la ruta pacifista verdadera en tu primera partida. ¿Cómo? Pues, se puede continuar el juego. Termina la ruta neutral, recarga el punto de guardado anterior y luego dar marcha atrás, donde debe recibir una llamada telefónica. Si ya has alcanzado este puente, has completado una ruta neutral cuando te vayas de la cita con Undyne. En otras palabras, lo que tengo que hacer es conseguir la ruta neutral primero. ¿Por qué? Yo le voy a mostrar. Lo que pasa es que si nos vamos ahora al lugar donde nos va a llamar Undyne, no nos llama. Acá se supone que nos tiene que llamar. No nos llama justamente porque tenemos que hacer la ruta neutral con anterioridad. ¿Qué ocurre? Si no hacemos la ruta neutral, podemos sacar una ruta pacifista. Pero tampoco vamos a poder sacar la ruta pacifista verdadera. En otras palabras, tenemos que hacer... tenemos que pasar como, digamos, una ruta neutral. Ya, yo tengo entendido que la ruta neutral se consigue cuando al menos vences a un monstruo del juego. En otras palabras, podemos hacerlo tranquilamente. Solamente tengo que vencer a un monstruo. O sea, tendría que vencer a Ascor. Así que lo voy a guardar donde me quedé. Porque así saco la ruta pacifista, digamos, en una última parte y ahí tendríamos la ruta pacifista verdadera. Y no iríamos a la ruta genocida. Donde me dijeron que cuando haga la ruta genocida me iba a poner a llorar. Porque todos los personajes con quien me cariñé tengo que matarlos. Y la idea no es matar a nadie, pero bueno, esa es la idea en la vida, ¿no? Ok, un punto de guardado. Ya, primero que nada voy a ver si me puedo volver. Si me puedo volver, pues guardo ahí mismo. Y de ahí hago el punto. Porque dice lo siguiente. Este evento solo ocurrirá si se ha completado una ruta neutral con anterioridad. Aunque todavía se puede completar la ruta pacifista verdadera en tu primera partida. Se puede continuar el juego. Termina la ruta neutral, recarga el punto de guardado y luego dar marcha atrás. Ah, ok. En otras palabras, sí. Sí, parece que sí me puedo volver. A ver. Quiero saber si me puedo volver, porque si no, no hago ni una mierda y saco una ruta pacifista solamente. O la idea es sacarlo todo. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque el otro punto es para tener de amigo a Alphys, ¿no? Entonces, así no tengo como amigo a Alphys, porque Alphys se puso triste por el hecho de que supimos la verdad de todo ello, ¿no? Así que, esta parte, justamente este punto, es para sacar el último personaje que sería Alphys. Lo malo de todo esta mierda es que yo soy nivel 1. Soy un puto nivel 1. Y si soy nivel 1,
no puedo hacer una puta mierda, o sea, que hacerle daño al rey Asgore es como... ¡Nye! Ya vamos a guardar. Ascensor al castillo, ¿ok? ¿Algo decía? ¡Ah, no! El ascensor está en uso, ¿ok? Ya, parece que voy a tener que vencer a unos monstruitos. Y así saco una ruta pacifista y ahí la hago. Si saco una ruta genocida, me voy a la mierda. Se supone que la ruta genocida es matando a todos los monstruos. Y yo no he matado a ninguno, así que vamos bien. Parece que estamos en la capital. Eso debe ser la capital, o sea, niña. Estaba intentando descargar un juego de terror para este Halloween, ¿no? Pero no encontré ninguno interesante, o sea, como los típicos, ¿no? De jumpscare y todo lo demás. No encontré uno como... Encontré uno, pero parece que algo le pasa a mi navegador, no al internet, porque el internet ya lo arreglé, o sea, el internet ya no tengo problemas por ahora. Pero si sí algo le pasa al navegador que se queda como congelado, así que tengo que ver qué puedo hacer. Oh. Ya, si me encuentro con un monstruito voy a atacarlos, sencillamente. Ok. No, no voy a guardar acá. Porque no sé si realmente tengo que guardar acá. Si me pueden poner en los comentarios, ¿qué realmente tendría que ser acá, no? Si puedo sacar la ruta pacifista normal o puedo hacer algo contra Alphys. Esto es una flor dorada, no me digas, hijo de puta. Es una flor dorada, ok, le gusta la flor dorada al hijo de puta. Y tenemos un camino. ¡Oh! Esto es como la casa de... ¿Cómo se llamaba? La casa de mamá Toriel. De mami Toriel. El camino está bloqueado por dos candados. Hay una nota pegada. Buenas, estoy en el jardín. Si necesitas cualquier cosa, por favor, no dudes en venir. Las llaves están en la cocina y el pasillo. Ok. Es un buen sillón para leer, pero no parece que lo use nadie. Es igual, exactamente igual que la casa de Toriel. El cabrón aún está cálido. En serio, no haber jugado esto durante un buen rato me estaba como así, como tiritón. Hay álbumes de fotos, libros de recortes y libros sobre cómo hacerte. Ya, faltan los caracoles, eso ya es... Hace mucho tiempo, un humano cayó en las ruinas. Herido por su caída, el humano pidió ayuda. Ok. La nevera está llena de envases de caracoles y sin abrir, ¿ok? Ah, ahí están los caracoles. Hay algo de pelo blanco atascado en el sumidero. Ahí es una nota buena. Sírvete con lo que te apetezca. Y ahí está la llave. Tomas la llave y la colocas en el llavero de tu teléfono. Ok. El fogón está muy limpio. Alguien debe de usar fuego mágico en su lugar, ¿ok? Es una papelera. Está llena de recetas arrugadas de tarta de caramelo. Ya nos vas contando la historia. Casriel. Sí, el hijo del rey. Escuchó la llamada del humano. Se llevó al humano con él al castillo. Ok, nos están contando una pequeña historia. Es una flor dorada, ok. Es una flor dorada. No creo que pueda pasar la ruta tal vez pacifista. O sea, digamos la ruta neutral, porque son nivel 1, o sea, no, ¿qué le voy a hacer? Con el tiempo, al rey y el humano se hicieron como hermanos. El rey y la reina trataron al niño humano como su propio hijo. El subsuelo estaba lleno de esperanza. Ahí está la llave. Toma la llave y la colocas en el llavero, ok. Acá hay algo. A pesar de todo, sigue siendo tu, ok. Esta no es una flor dorada. Eso es bueno, sigue existiendo uno, ¿no? Es el diario de Asgore. Todo lo que dice en la página actual es ¡qué lindo día! La tinta aún está húmeda. O sea, tú recientemente. Solo una silla. Es una cama de tamaño rey, ok. Una flor de macarrones para Rey Papi. Oh, para Rey Papi. Es una cómoda. Dentro hay un disfraz de Santa Claus. O sea, realmente el rey es muy buena onda, ¿no? Es un cajón de ropa, hay capas, camisas y un jersey rosa, cosido a mano. ¿Qué dice, señor papá? Es un trofeo. Campeón en el concurso de hocicos del 98, ¿what? Acá hay otra cosa. Cuarto bajo renovaciones. Es una flor dorada, ok. Me di cuenta de algo. Sí, me di cuenta de algo. Lo que pasa es que esto es exactamente igual a la casa de Toriel. Pero si se dan cuenta, esta es la habitación de Toriel, pero acá yo no puedo entrar. Y en la casa de Toriel yo no podía entrar a esta habitación. Pero acá sí puedo entrar. Extraño, eso es extraño. Muy extraño, mi chico. Muy extraño, maluco. Hay un medallón con forma de corazón dentro de la caja. ¿Lo tomas? Ya le tomamos. Has conseguido un medallón con forma de corazón. Ok, ¿y para qué me servirá esta mierda? Info.
Me dañó un corazón. Armadura 15, bien. Dice mejores amigos para siempre. Usar, obviamente. Está bien. Hay una daga desgastada dentro de la caja. ¿Lo tomas? Sí. ¿Cómo has conseguido daga desgastada? Ok, vamos a ver. Objetos, daga desgastada, info. Oh, arma 15. Perfecta para cortar plantas enredadas. Ya, primero que nada, vamos a ver delantal manchado. ¿Cuánto tenía delantal manchado? Defensa, vamos a usar, estoy bien. Pero eso me cura vida. No, a la mierda. Vamos a usar la daga desgastada. Usar, porque voy a tener que matar a alguien. No quería hacerlo, pero tengo que hacerlo. Toda la vida. Ya vamos bien. Es una fotografía familiar. Todos están sonriendo. ¿Qué cama tan cómoda? Si te tumbas, puede que nunca te levantes. Ay, no, 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 no. Aquí hay un montón de camisetas de rayas, ok. Oh, camiseta de rayas como el... Como el pequeño Sidmark. Es un dibujo de la flor dorada. Ya supone que con esto yo voy a poder ir para acá. Has abierto la cadena. Bien. Hay un viejo calendario de finales del 2000 tanto. Un día está señalado. Y nada más. Ah, sí. ¿Acá hay algo? No. Entonces, un día, el humano cayó muy enfermo. Ok. ¡Qué mierda! El humano enfermo, tenía solo un deseo, ver las flores de su aldea. Pero no había nada que pudiéramos hacer. Eso es malo, ¿verdad? Al día siguiente. Al día siguiente. ¿Qué pasó? El humano murió. Mierda. Eso no es bonito. Azriel, azotado por el dolor, absorbió el alma del humano. Se transformó en un ser de increíble poder. O sea, el hijo del rey se transformó en... Mierda. Algo que no tenían que hacer los monstruos, se supone. Con el alma humana, Azriel cruzó la barrera. Claro, porque tenía el poder de un humano y el poder de un monstruo. Cargó el cuerpo del humano, se lo pasó. De vuelta a la aldea de los humanos. Ok, se supone que no podía hacer eso. Los monstruos no podían llegar allí. Arriel alcanzó el centro de la aldea. Allí encontró una cama de flores doradas. Llevó al humano hasta ella. ¡Qué triste historia! De repente, se alzaron gritos. Los aldeanos vieron a Riel con el cuerpo del humano y pensaron que había muerto, obviamente. Creían que él había matado al niño, obviamente. Mentalidad humana. Los humanos le atacaron con todo lo que tenían. Fue alcanzado con un golpe tras otro. Riel tenía el poder de destruirlos a todos. Pero Riel no contraatacó. Sujetando al humano, Ariel sonrió y se alejó. Herido, Ariel se tambaleó a casa. Entró al castillo y se desplomó. ¡No! Su polvo se dispersó por el jardín. ¡Se volvió polvo! ¡Se murió! El reino cayó en la desesperación. El rey y la reina habían perdido dos hijos en una noche. Una vez más, los humanos los habían quitado por todos. O sea, tienen motivo para odiar a los humanos. El rey decidió que era hora de acabar con nuestro sufrimiento. Todo humano que caiga aquí debe morir. Con suficientes almas, podremos romper la barrera para siempre. O sea, lo hizo por su hijo. Nos falta mucho. El rey Asgore nos dejará. Nos dejará ir, nos dará esperanza, nos salvará a todos. Ok, tú también deberías sonreír. ¿No estás emocionado? ¿No estás feliz? Bueno, estaría feliz si fuera un monstruo, soy un humano, se supone que tienen que matar a los humanos. Así que... ¡Nye! Vas a ser libre. Tengo dos caminos. Oh. Y tengo un camino por acá. Ok, parece que por acá es. ¿Y a qué pasé muy por acá? ¡Oh!
para no, obviamente, no basar la misma mierda de siempre, ¿no? Ya, puedo guardar. Ya, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy por acá, sé que es algo medio engorroso, pero si puedo devolverme, voy a guardar ahí. Si no, a la mierda, no lo voy a hacer. Espero que lo esté haciendo bien, porque si no me voy a la puta mierda. ¡Ah! Pero voy a hacer otra cosa, que soy hijo de puta. Me sale más fácil hacer otra cosa. En vez de guardar ahí, que creo que pueda cagarla, ¿no? Voy a guardar acá. Ya no me sale nada de la determinación si lo voy a analizar. Y tomo el ascensor. Listo. Ya. Parece que estamos en el castillo ya. O estamos en el castillo de Hyrule o en el templo para conseguir la espada maestra. Para que Link se vuelva adulto y luego destruya a Ganondorf y así pueda salvar el mundo, ¿no? Es igualito, o sea, miren, esto se parece a la Trifuerza, lo que hay ahí en la parte de arriba de la puerta. O sea, del umbral. Ten, tere, te, ten. No, esa es la canción de Final Fantasy. ¿Cómo es la canción? De... Uy, se me olvidó la canción de The Legend of Zelda. El tema de fondo, ¿cómo era? No me acuerdo. No me acuerdo. Algo pasó. Este es Sans. Estoy casi seguro que es Sans. Ya que tener cuidado, se supone que sale un centinela. Él dijo que no lo mató porque Toriel le pidió. Pero nunca se sale, o sea, él se supone que es parte del rey. Por fin ha llegado. Estoy seguro que es Sans. El final de tu viaje está a la vuelta de la esquina. En unos momentos conocerás al rey. Juntos determinarás el futuro de este mundo. Eso es después. Ahora serás juzgado. Serás juzgado por cada una de tus acciones. Serás juzgado por cada PE que has obtenido. Puta experiencia, ya no tengo nada. ¿Qué son los PE? Es un acrónimo. Significa puntos de exterminio. Ah, una manera de cuantificar el daño que has infligido a otros. Cuando matas a alguien, tus PE aumentan. Cuando tienes suficientes PE, tu nivel de amor aumenta. Amor, igualmente, es un acrónimo. Significa amenaza de mortalidad. Una manera de medir la capacidad de alguien para hacer daño. Cuanto más matas, más fácil resulta distanciarse. Cuanto más te distancias, menos afectado te sientes. Esto es verdad. Y es más sencillo para ti el hacer daño a otros. Pero tú, nunca ganaste nada de amor. Por supuesto, eso no significa que seas del todo inocente e ingenuo. Solo que mantienes cierta ternura en tu corazón. Oh, qué tierno. Thank you. No importa los conflictos o las dificultades. Te esforzaste para hacer lo correcto. Te negaste a hacer daño a nadie. Incluso al huir, lo hiciste con una sonrisa. Nunca ganaste amor, pero ganaste amor. ¿Eso tiene sentido? Tal vez no. Ahora, estás a punto de enfrentarte al mayor desafío de tu viaje. Tus acciones aquí determinarán el destino del mundo entero. Si te niegas a luchar, Asgore tomará tu alma y destruirá a la humanidad. Pero si matas a Asgore y vuelves a casa, los monstruos permaneceremos atrapados bajo tierra. ¿Qué harás? Bueno, si fuera tú, ya habría tirado la toalla. Pero tú no has llegado tan lejos rindiéndote, ¿no? Eso es. Tienes algo llamado determinación. Así que mientras aguantes, así que mientras hagas lo que hay en tu corazón, creo que podrás hacer lo correcto. De acuerdo. Todos contamos contigo, chaval. Buena suerte. ¿Me ayudó? Ok, ya no está Sans. Eso es bueno. Realmente lo que hice fue hacerme amigo de todos, o sea, no hice nada malo. Lo malo es que no puedo conseguir a Alphys. ¿Y si me devuelvo ahora, podré conseguir a Alphys? No, vamos a seguir. Lo bueno es que tengo guardada una partida, así que no. Sala del trono, ok. Claro, sale del trono. Ah, y puedo guardar. Y tengo otro camino por acá. ¿Qué mierda? Es un ataúd.
Tiene un nombre grabado. Está vacío. Tiene mi nombre grabado, ¡qué mierda! Y hay más. O sea, este hijo de puta me quiere matar. Se supone que para conseguir la ruta neutral, tengo que matar aunque sea un personaje. Así que vamos. Podría guardar acá. Sí, ¿saben qué? Sé que es un poco engorroso lo que voy a hacer, pero tengo que hacerlo. O sea, tengo que saber si realmente puedo devolverme. Porque si me devuelvo, guardo ahí, sencillamente. Y me evito el drama de tener que ver toda esta parte de acá. Lo bueno que llego inmediatamente. Esto va a ser rápido. Si vamos a pasar rápidamente, no vamos a hacer mucho. Porque tengo que sacarme la puta duda. Puede que tal vez ahora yo pueda me den la llamada, quién sabe. Puede que ahora me estén dando la llamada y no tenga que hacer eso. Siempre es bueno analizar las cosas. Ok. Lo malo que el camino putamente. No, no es putamente largo. Medio, medio, medio. Camino medio. Medio largo, medio. Medio todo. Y no me han llamado. ¿Qué pasa si yo llamo por ellos? Llamar a vampiros y undying. Dirigiéndole al núcleo, ok. Eso. Ya, eso siempre me decía lo mismo. No, eso ya me lo habían dicho. No me dice nada más, porque dice al puente que conecta al núcleo, que justamente este es el puente, te llamará. ¿Qué pasa si me devuelvo más para acá? No, porque acá más allá no hay un puente. No, más allá no hay un puente. Porque el puente que conecta al núcleo, o no sé qué sea más para acá y no me di cuenta. No, no hay ningún puente más para acá. Ya voy a tener que hacer la ruta neutral. Voy a guardar, ahora que sé que me puedo devolver, voy a guardar directamente. Porque quiero sacar el juego completo, o sea, quiero sacar la ruta verdadera completa, ¿no? Quiero hacer eso. Pero parece que tengo que hacer eso, tengo que sacar la ruta neutral primero. Lo bueno que Sandom me hizo una mierda. Pero lo malo que yo tengo entendido que este juego es como One Shot. No sé si han visto One Shot, que también está en el canal, un juego que jugué. Que cuando pasas una partida no puedes volver a pasar otra. Y tuve que hacer un medio trámite para poder volver a pasar la partida. De hecho tuve que desinstalar una cosa del computador y fue algo más o menos interesante. Ya, vamos por acá. Pero según lo que dice la guía, que yo puedo sacar la ruta pacifista verdadera. En mi primera partida, que sería esta, dice: el evento solo ocurrirá si has completado la ruta neutral con anterioridad. Aunque todavía se puede completar la ruta pacifista verdadera en tu primera partida, justamente la que estamos jugando. Se puede continuar el juego. Termina la ruta neutral, recarga el punto de guardado y luego dar marcha atrás. Donde debes recibir la llamada telefónica. Si has alcanzado este puente y has completado una ruta neutral, cuando te vayas a la cita con Undain, obtendrás la carta de la casa de Undain. Ah, ok. Ya voy a guardar acá. Ahora sí. Ahí está Asgore. Me supone que debo matarlo. Dammidam. Oh. ¿Hay alguien ahí? Un momento. Vamos a hacerle una voz. Ya casi he acabado de regar estas flores. Un rey bastante pacífico, hay que admitirlo. Ya está. ¿Cómo me gustaría que todos los reyes y presidentes fueran así de pacíficos, no? A mí no habría drama en el mundo. Pero no, 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 tienen que ver hijos de puta que les gusta lo bélico. Buenas. ¿En qué puedo? Oh. No sabes cuánto deseo ofrecerte una taza de té. Pero ya sabes cómo son las cosas. Qué buen día hace, ¿eh? Los pájaros cantan.
y las flores brotan. El tiempo perfecto para jugar a la pelota. Ok. ¿Sabes qué es lo que debemos hacer? Cuando estés listo, pasa a la siguiente sala. ¿Estamos listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Vamos a matar al rey de Asgore! Oh. Es un trono cubierto por una sábana blanca. Es un trono, no me digas, hijo de puta. Ok, no voy a guardar acá. ¡Qué tenso! Tan solo piensa que esto es como una visita al dentista. Ok. Si necesita, tengo las muelas con caries. Muchos niños le van a pasar hoy día que van a tener muelas con caries. Ay, puedo seguir guardando. ¿Estás listo? Si no es así, lo comprendo. Yo tampoco lo estoy. Vamos a guardar acá. ¡No! ¡No sé si guardar acá! ¡Mierda! Es que si no me puedo devolver, me voy a la mierda, a ver. Tengo que probarlo. Sé que... No, vamos a hacer lo siguiente. Voy a guardar acá. Y ahora sí vamos. Creo que no tenía que ser eso, ¿verdad? Mierda. ¡Uy! ¡De ese efecto Ever! Esta es la barrera. Esto es lo que nos mantiene atrapados bajo tierra. Sí. Si por alguna causa tienes asuntos pendientes, por favor, haz lo que debas. Ya veo. Cualquier cosa que quieras hacer es sumamente importante. Incluso algo tan pequeño como leer un libro o dar un paseo. Por favor, tómate tu tiempo. Ah, puedo volver cuando quiera. ¿Podré volver y me darán la llamada? Tengo la duda con eso. Si vuelvo y me dan la llamada. Porque si no, así me voy a la mierda. Vamos a hacer lo siguiente. Como ya guardé, vamos a pelear una vez con algo. Si me mata... Bueno, lo intenté. Adelante. Ya veo, ¿ok? Entonces ya está. ¿Listo? Oh. Una extraña luz llena la sala. El crepúsculo brilla por la barrera. Parece que tu viaje por fin ha terminado. Estás lleno de determinación. ¡Wow! Humano, fue un placer conocerte. Adiós. ¡Ay, me fue la mierda! ¿Qué hizo? ¡Asgore ataca! ¡No me... ¡Me rompió una de las... ¡Vamos a luchar! ¡Muere Asgore! No le hice nada. Ok, le saqué 109, parece que no es mucho. Bien. Ah, me fue la mierda. Tarta. Ah, el olor recuerda algo a Asgore. El ataque de Asgore baja, la defensa de Asgore baja. Ay, no, Chucky, truqui esto. Bien. Vamos bien. Bien. No lo quiero matar porque ha sido muy buena gente conmigo, pero tengo que hacerlo. Ay. Uy, lo hice, no sé cómo lo hice, pero lo hice.
Bien, bien. Ok, ya se acabó esta vida. Bien, es la primera vez que ataco a alguien, así que no sé mucho cómo esto... ¡Ay! ¡Ah! ¿Satén? No, que soy hijo de puta, me equipé con el satén, no tenía que equiparme con esto. Uy, fue la mierda. Ok. Me morí. No puedes rendirte ahora, ok, Sidmar. Mantén tu determinación. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero ver algo. Ya. Vamos a levelear un poquito. Vamos a subir un cuantos niveles. Porque si soy nivel 1, saco 100 y tanto. Y ahí lo vamos a vencer. No voy a guardar, obviamente. Obviamente no voy a guardar. Es que cuesta mucho. Ya, si no me equivoco por acá puedo levelear. Si no, lo vamos a dejar hasta acá. Y así, si me pueden poner en los comentarios qué realmente tengo que hacer para sacar como la ruta verdadera y hablar con Alchis. Porque acá dice que tengo que primero sacar la ruta neutral y me lo ponen en los comentarios. Vamos a sacar un par de niveles, vamos a pelear con algo otra vez y veamos que me mata otra vez, que seguramente me va a matar. Lo dejamos hasta acá. Se supone que ya va a pasar lo de Sans, así que no debería tener problema. ¿Y a dónde salen estos monstruos, hijos de puta, por acá? Ya, si no me equivoco, aparecen parte del núcleo. Aunque no sé si me van a aparecer ahora. Pero vamos a probar. Yo sé que por acá me aparecen hartos monstruos. Justamente. Vamos a luchar. Es la primera vez que mato. Ok. Bien, mate a uno. Ok. ¡Oh! ¡Ah! Ya creo que al otro turno lo mató. Debería. ¡Oh, no lo maté! Ah, me fue la mierda. Aguanta, bien. Bien. ¡Ah, bien! Bien, tuve harto nivel. ¿Qué nivel soy? Nivel 6. Ya, no voy a guardar. Solamente voy a aumentar mi vida. ¿Volver? Sí, bien. No guardé. Se supone que no guardé, ¿verdad? Porque la idea es sacar sí o sí la ruta pacifista. Ah, ya no aparece, lo hijo de puta. Soy nivel 6 ahora. Uy, son 6 niveles de una. No vamos por acá. Ya, vamos a intentarlo ahora. Ahora que... A ver, voy a ver mi stat. Ya, supone que ahora soy más poderoso que la mierda. Así que debería poder, entre comillas, vencerlo. Vamos a intentarlo ahora. Ya, se supone que no guardé nada. Así que no puede pasar nada de eso. O tenía que seguir con nivel 1. No sé. Lo bueno que subí 6 niveles, o sea, de una. No creo que aparezca Sans, porque si no me voy a la mierda. Ah, no parece, ¿eh? Ya, ahora sí, vamos de nuevo. Bien. Otra vez. Ok.
Ahí cuando ve el, todo se fue a la mierda. Me quita la piedad. O sea, no ver piedad, no hay piedad. Ok, algo. Le saqué lo mismo. Pero creo que ahora voy a durar más, creo, entre comillas. Bien. Ah, me fui la mierda. La tarta. Ok, bien. Bien. Ya creo que le estoy haciendo más daño. Antes le sacaba como de... O sea, le sacaba como esto, pero un poquito menos. Bien. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, bien. Otra vez, bien. Ya creo que le he hecho más daño. A mierda. Bien. Ok. Bien. Oh. Oh. Creo que le hago más daño. Sí, ya estoy haciendo más daño, ¿verdad? ¿No tengo nada para curarme? No. ¿Toco de nieve? ¡Ah! ¡Bien! Eso era... Eso me podía curar. Bien. Bien. Ya, entonces no me muevo. Me muevo, no me muevo. Bien. ¡Ahí lo hice! Ya, vamos bien, vamos bien. Le quitaron la mitad de vida. Bien. Ok. Oh. Bien. Bien. Vamos bien. Ahora gira el hijo de paragina esta mierda. Bien. Ya. Me muevo, no me muevo. Bien. Acá. Vamos rápido, vamos rápido. Bien. Oh. Oh, vamos rápido esta mierda. Falta poquito, falta muy poquito. Oh. No tengo nada por qué curarme. Si tuviera algo que curarme, lo venzo. Ya. Uno, dos, tres. Bien. Me faltó muy poco para vencer al hijo de puta. Me faltó muy poco para vencer al hijo de puta. Ya, morí, morí. El destino depende de ti, ¿ok? O sea, si consigo algo más para curarme, lo vencería. Sencillamente. Tengo que ver algo. Nivel. Qué hijo de puta. Me guardó con los monstruos, hijo. Oh, que soy hijo de puta. Pero supone que he guardado todavía. Así que no había problema, creo. Muy bien, lo vamos a atacar porque tengo que probar si la cagué o no. Muy bien, esto fue la parte 15 de Undertale, la penúltima parte, porque ya la última la terminaríamos, sencillamente. Ya, tenemos la decisión de vencer a Asgore o no vencerlo. Parece ser que la cagué. Sencillamente la cagué. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de conseguir el último puro objeto de para curación, ¿no? Porque ¿cuánto tengo de oro? Tengo harto de oro. Y voy a pelear con él siendo nivel 1. Compraré unas cosas, ¿no? Compraré cosas que me curen. Y pelearé directamente con él.
No sé cómo hacerlo. Se supone que tengo que sacar la ruta neutral primero para poder sacar la ruta pacifista verdadera. Voy a intentar hacerlo, lo voy a intentar, si no, me fue la mierda. Muy bien. Si te gustó el video, dame like y compártelo con tus amigos. Suscríbete si no estás suscrito todavía al canal, recuerda subir videos muy seguido. Dale me gusta a la página de Facebook, que está abajo en la descripción del video para que se vean tanto el canal y todo lo que hago, y nos veremos en la siguiente edición. Bueno, eso ha sido todo. Me da pena vencer al Rey de Asco porque el Rey de Asco es putamente noble. Se nota que es noble, se nota, ni siquiera pelea con... viéndonos a ojo, pelea con la cabeza baja porque no quiere hacernos daño. Pero lamentablemente así. Muy bien, eso ha sido todo, nos veremos en otro video en otra ocasión, y como siempre, se cuidan, gente. Bye. ¿Cómo lo hago ahora? Parece que la cagué, parece que la recagué.